shot. 3-point basket. Upset. Dunk fake. Check it out. Ay, 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 tenía desconectado el micrófono, estoy hablando como loco. Mira, sale México, vean, vean, México, ahí está. ¿Ya vieron? Estoy hablando como loco y no tengo el micrófono encendido, no jodas. Adrián Moreno, buenos días. Lucio Buitrón, Adrián. Tony Blue, Israel, Cristian, Jonathan. ¿Cómo estás, Cristian? Jonathan, ¿cómo estás, Brian Barraza? ¿Cómo estás, Dani Ortega? ¿Cómo están todos? Estoy hablando como loco. Hagan de cuenta que estoy saludando y toda la cosa y tengo el micrófono apagado. Ay, Dios mío. Tenía el micrófono apagado. Se los juro que sí. Se los juro que tenía el micrófono apagado, cabrón. Ok. Y hablando como loco, gracias por esas estrellas. A los que nos han enviado estrellas, muchas gracias. Gracias, no. Estaba yo hablando como loco. Y no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Gracias por esas 50 estrellas, Tito Torres. Gracias por esas. Ah, no jodas. Gracias por esas 15 estrellas ahí, Ríos. Una disculpa, banda. Maldita sea, tenía yo el micrófono apagado. Pero bueno, ya pasó. Hoy, señores, toca hacer una pequeña revisión y un pequeño juego llamado Strip Hop. Para mí es el mejor juego. Gracias por esas 20 estrellas, Porfirio de Pastor. Gracias, hermano. Para mí es el mejor juego, sin duda. Para mí es el mejor juego arcade de basketball, sin lugar a duda. Sin lugar a duda es el mejor. Estamos jugando con México en esta vez. México, ¿tú lo viste alguna vez en las arcades a México? ¿Alguna vez lo viste? Yo no. Pero estamos jugando con México, maldita sea. Taiwán, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Ah, no jodas. 3 puntos. La historia no oficial de la última ficha. Los 100,000 suscriptores. Dices ahí, Ríos. Porfirio de Pastor, fichita, mi precioso. ¿Cómo estás? Muy bien, viejo. ¿Qué tío ficha? ¿Cómo va? Muy bien, Jimmy J. ¿Cómo estás, Jimmy J? Estaba chingón en este juego. Sí, ¿cómo andamos? Buenos. Muy buen, Joel Aragón. Saludos. No mames. No, ¿quién es ese bonus? La verdad, señores, híjole. Excelente juego este. A mí nunca me tocó jugar con México. O sea, me pueden decir lo que quieran, maldita sea, pero nunca yo jugué con México este juego. Ah, no mames, me metí uno de tres. Qué mamón, güey, qué mamón me vi, ¿eh? Ok, listo. Ficha, amigo, hola, y los ficheros, acá andan, viejo, acá andan. Un poco complicado. Ok, buena, 20-16, voy ganando, me la pelan estos franceses. Mientos, vamos con México, aunque México nunca juega. Nunca ha sido potencia en básquetbol, pero pues acá a ver si podemos hacer algo. Ah, no jodas, me metí uno de 3 puntos, no mames, güey. Ok.
eso. Nunca ha sido potencia México el básquetbol, pero pues en este juego no sé, yo creo que tampoco, güey, porque lo veo bastante complicado. Eso, muy buena. Saludos desde la chamba. Dice, lo único malo, tengo tres puntos. No jodas. Mira nada más. A la madre, qué ficha especial. Último malo ficha es que acaba en corto en las retas. Dice, sí. Es que ¿sabes qué, güey? Eran juegos para sacarte monedas, ¿no? O sea, yo creo que eso lo tenemos claro. No mames, güey, se aventó uno de tres puntos. Y cuidado, porque se puede aventar uno de tres. No jodas, ahí está. Dice, buenos días a todos, ¿cómo estás, Tlacuachín? Saludos, hermano. Buenas, ficha Wilson Andrade, ¿cómo estás? Me gustaba por los superpoderes que tenían, dice Jimmy Jake. Te amo, mi ficha, ¿cómo estás, Cristian González, hermoso? Buenos días. Ficha, puede sacar el balón cuando van a insertar, brinca abajo de la red y bota el balón. Órale, va. Gané, güey, México ganó. Algo nunca antes visto. México está avanzando, güey, en básquetbol. No, no sé, güey, hasta dónde llegue yo. La verdad, este juego es difícil. Y con México no se sabe hasta dónde pueda llegar, viejo. Supone que México no sale en este juego. Esos juegos son la onda de deporte muy así, ¿no? Donde se pasan por el arco del triunfo todas las reglas de básquetbol, ¿no? En este juego. Con México ya vi que me tengo que ir así para atrás para que me sigan. No mames, no entró. No entró, viejo. No jodas, viejo. Speech italianos ya van ganando por dos. Bueno, pues en México no. Buena. A ver, venga, vamos a ganar. A ver. Ah, está bien chido eso que está en bikini. No mames, güey. Me van a ganar estos cabrones. Espérame, cabrón. Qué buena rola, ¿no? Qué buena música tiene este juego. Híjole, me van a meter tres puntos ahí. No jodas, tres puntos, no jodas, hermano. 6-3, maldita sea. Eso. Buena, adentro. Ah, buena, 8. No, güey, ya no tengo tiempo. No jodas, viejo, ya no tengo tiempo. Dice México, usted sale rey, solo que se configura en el BIOS. Ah, muy bien, Eduardo, muy bien. Bueno, medio tiempo, se supone que no perdí. Pero pues aquí le tenías que echar otra moneda para tener derecho al medio tiempo. Dejas apretado el 6 y corre más rápido, dice Ficha, ves en el nudo de globo. ¿Cómo estás? No juega básquet y fútbol en la escuela. ¿Tú qué jugaste, Ficha? Igualmente, lo mismo, canicas. ¿Alguien de ustedes jugó canicas? Yo jugaba canicas en el receso de la escuela. No mames, güey, no van a ganar estos cabrones. Yo jugué canicas, jugamos a los tazos en ese entonces. Jugamos a los tazos, hermano. Jugamos canicas, tazos, trompo. Ya no me tocó tanto como yo hubiera querido el trompo. Nos íbamos a ver revistas de chicas malas también. Siempre no faltaba el cabrón que llevaba esas revistas a la primaria, ¿no? Que se las robaba a su tío. No, que decía, no, mi tío tiene de estas revistas. Dice, ya le robé una, ¿no? Sí, no faltaba el cabrón cachondo. No faltaba el güey caliente. No, güey, ¿qué hice? ¿Qué estupidez acabo de hacer? No, a ver. Eso, lo bajé, chido. Vámonos, solo. Ah, no jodas, me la regresó. No jodas, viejo, me la regresó el desgraciado. No jodas, por mamón. ¿Cuál es el truco para sacar a México en el BIOS? Dice, no mames, güey, no mames. Como que sí estoy, de por sí yo estoy manco. Y con México yo creo que peor, güey. 14-17, no, llámame, güey, ya. Dice, Ficha, ¿cuándo dejarás verte? ¿Qué edad tienes, Ficha? Esa revista cultural de vaqueros. Sí, era algo común, ¿no, banda? Era algo común que no faltaba el cabrón que llevaba ese tipo de revistas, güey, a la primaria, ¿no? Sí, no, ese era un clásico, viejo, ese era un maldito clásico. Me cae de madre. Miren, estamos jugando con México. Hay equipos aquí que tienen más ventajas sobre otros. México, digamos que es, pues yo creo que es débil, ¿no? Aparte de que yo soy manco, aparte sí como que está medio debilucho México, ¿no? Como que sí está medio debiluchón. Pero no hay puedo. Vamos, México nunca ha sido potencia en básquetbol, lo sé. Lo sabemos, maldita sea. Dice, saludos, ¿cómo se saca en el video del juego? Ahorita les enseño. No, güey, encima, no, mames, no, sí estoy bien pendejo, o sea, aparte de que estoy bien pendejo, aparte, como que no, güey, como que no.
Como que Banco México no, güey. Ok, como que veo que no, güey. A ver. Ok. No. Eso. Ok. Ok. Eso. Bien, bien. 6 a 4. 10 estrellas, Jonathan Cortés. Gracias, Johnny. Gracias por esas 10 estrellas, hermano. Muchísimas gracias. Ya tengo especial. Ya tengo especial. Pégale, güey. Híjole, 8 a 6. La tocamos. Y uno de 3 puntos. Hasta adentro, viejo. Es potencia para robarla. Sí, ¿no? Sí, que sí, viejo. Felicidades, amigo. Mándale saludos a Mauri Silvers Jr. Saludos a Mauri Silvers Jr. Saludos al Junior. En la configuración del juego, es correcto, Paco dice. Ahí sacas a México. Tiene una lógica muy similar a Super Saiyan 2. Solo la cuestión de abusar de una sola estrategia. Me cae que sí. Yo creo que sí, viejo. Yo creo que sí, hermano. Ok. Híjole, no, güey. Yo creo que sí, viejo. Pero esa pinche estrategia no, no mames. Eso, muy buena. Ese morenote que tiene el gorro es como de Ixtapalapa, ¿no? Es como veracruzano, ¿no? De esos veracruzanos o tabasqueños morenos de fuego. Así es ese cabrón, el que tiene el gorrito. Adentro, eso. Sí, sí. Esa selección mexicana está conformada por 3 mexicanos. Uno es de Tabasco, de Comalcalco, Tabasco. El otro viene siendo como de Ixtapalapa, es el que se roba autopartes. Y el tercero viene siendo como del norte del país, ¿no? Viene siendo por ahí, por de Sinaloa. Viene siendo por ahí, por Tijuana, ¿no? Mexicali. Este conjunto de México formado por 3 jugadores, en donde se pasa por los huevos cualquier regla del básquetbol. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Hacemos un punto de 3, no nada más cochelada. Dice, saludos a todos y a todas. En el tiempo me late, dice, sí, sí, sí. A ver, buena, no. No jodas, viejo. A la madre, güey, qué bonito especial. Eso me mama, güey. Me mama esos pinches especiales, güey. Me mama. Me mama la chica, güey, que está con los patines. Terminado el partido me la voy a ir a dar. Me cae de madre. Me mama la chica de los patines, me mamaba, me acuerdo. Me la voy a dar, maldita sea, me cae. Eso. 3. Ah, no, güey, uno lo metió. Dice Ulises Rayo, se caga la risa. Se mamó, no más pinches enjugadas. Hasta tiro de espaldita, dice. Dice, se apretaba los 2 botones cuando fueras a tirar al área. Pero el truco es que un compañero tuyo esté en el área abajo, en el aro. Ah, muy bien, Flavio. Mira el pinche Flavio, se la sabe, pinche viciosito. Se ve ese cabrón, truco súper, sí, a ver. Maldito. Ok. Ok, 2. Vamos contra Japón, güey. Se supone que los japoneses deben de estar chaparros igual que los mexicanos, ¿no? ¿Por qué demonios están? Ah, no jodas, viejo. Me bajó el japonés. Me bajó este pinche taca-taca. Vámonos. Eso, buena. Toma, taca-taca. No, a mí me la pelas, cabrón. Me está maldiciendo, pero en japonés. Entonces no lo entiendo ni madre de lo que dice. Me está maldiciendo, me está diciendo Nani. No le entiendo ni madre de lo que me dice. Me vale madre. Ok. Eso es todo. 4 a 2, maldita sea. Sí, en tu cara, nipón. En tu cara, nipón. En tu face. Hijo de su madre. Ah, pinche japonés, güey. No mames. Ni que fuera Dragon Ball, güey. Ese güey empieza a girar, güey. ¿Vieron cómo lo bajé? Se maman estos cabrones. Ni que fuera Dragon Ball, güey. Se avienta. Empieza a volar el cabrón. Eso, muy buena. Aguante. Ok. Hijo de su madre. Ah, no la agarré, güey. No la agarré. Maldita sea, yo no tengo tiempo. Tengo que hacer uno de 3 puntos. ¡No mames, güey! Empaté. Pero ya no tengo tiempo. Vámonos al segundo tiempo. 9 a 9. Bien, estuvo chido. 9 a 9. No me ganaron. Ojo que no me ganaron estos cabrones. 9 a 9. Dice, los japoneses son chaparros, como que no tienen equipo de básquet. Dice, me faltó decir que deben estar en el mono del tiro 3. Tu compañero está, perdón, para evitar ese tapón, aprieta el botón A y avienta el balón antes del manotazo. Va. ¿Cómo sacas a México en las bios? Ahorita les voy a enseñar al final del juego. Al final del juego yo les voy a enseñar cómo sacar a México. Ok. Buena. Vámonos. Eso es todo.
Me mamé, güey. Me mamé con ese pinche punto de tres, ¿no? Yo la neta fue desesperado, güey. Fue como cuando aprietas todos los botones a ver qué sale. Y así me salió. Así me salió. Fue como cuando... Ah, no jodas, por íntimo mamón, güey. ¡Oh, hijo de la chingada! No, jano. Ya me van ganando, pinches japoneses, güey, por andar de mamón. Ok. Eso. 3 a 14. No, güey, yo creo que me van a ganar, güey. Ya, la neta, ya. Ok, no jodas. No mames, güey, me van a ganar estos cabrones. Es muy difícil ya remontar, güey. Ya una vez que... No jodas. La estoy cagando, banda, pero gacho. Todos tienen que ser con el gritito de hey. Eso, todos tienen que ser con ese gritito, güey. Porque si no, si te taponean. No mames. Hijo de su... No jodas, güey. Malditos japoneses, güey. No mames, son saiyajines esos güeyes, no jodas. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Derrick William, bueno, estás, pinche perro. Aplica puros de 3, sí, güey, pero está cabrón sacar puros de 3. Este juego está muy rudo para acabarlo con una ficha nivel 8. Yo lo he intentado y hasta ahora no he podido. Dice, no hagas tiempo, vete siempre adelante. El tiempo lo debes de hacer cuando tú tengas la ventaja. Dice, ¿estás manco hoy día, ficha? Siempre he estado manco, viejo. No sé, güey, siempre he estado manco, hermano. Dice, a la vez, detective, pasando a media cancha, te paras en la esquina y salen casi puros de 3. Ah, mira, Cristian González. Se ve que lo jugaste, pinche viciosito, Se ve que sí lo jugaste, te la dejaron caer, bro, sí. Sí me la dejaron caer, pero... Ahorita me repongo, chingada madre. Venga. Güey, aparte, güey, México nunca ha sido una potencia en básquetbol, maldita sea. Ah, no mames, hasta meten de 3 puntos tú, güey. México nunca ha sido una potencia en básquetbol. Entonces no me culpen, maldita sea, estoy jugando con México. Somos... siempre hemos sido potencia, pero en la corrupción. Nunca en el básquetbol. Muy buena. Ok. Eso. Buena. 4-5. Me hizo uno de 3 puntos. A ver si no me ha tomado. Eso, muy buena. No me culpen, cabrones. Estoy jugando con México. Eso. A su madre, güey. 8-5, maldita sea. Eso. Mira nada más. Madre, dije, qué chulada. No, me la pelan, bichos japoneses. Me la pelan, nipones. Bueno, a ver, otra vez, agárralo. Hijo, ya no lo alcanzó. Ya empezaron a volar esos cabrones. Ándale a corrupción a nadie, dice. Con 2-3 fichas. ¿Sí te lo acababas con 2-3 fichas? No mames, no, güey, ¿cómo? ¿Cómo no? No mames, güey. Ok, si me hacen otro punto. Ahí está, bien, aguanten, porque este pinche juego sí está difícil, no está fácil, güey. Falta que la meta. Ah, no mames, les dije, cabronas, se los dije, falta que la meta, se los dije, güey. Este pinche juego está hecho para sacarte monedas a lo pendejo nada más. Se los dije, viejo, gracias, gusanito del juego. Es esto, tipo Sony, no le digas a corrupción que aparece el gordo Tony, juego clásico. Se los dije, güey, ¿cómo me metí un punto desde allá, güey? Se los dije, este pinche juego. Estos juegos estaban hechos para hacerte hombrecito, para gastar todas tus pinches monedas. Para gastar todas tus pinches monedas, viejo. Para gastarte todo el domingo. O sea, sí, güey, pinches juegos, así son, cabrón. Así son estos juegos, están hechos para sacarte todas las pinches monedas posibles, güey. Y uno que era pobre, güey, pues peor, ¿no? Uno que era pobre, cabrón, y te hacían rendir la moneda porque pues ya no tenías dinero. Tenías que hacer rendir la pinche moneda. Pues está cabrón, ¿no? Oh, no seas mamón, ¿cómo lo voy a fallar, güey? No seas mamón, güey, ¿cómo lo voy a fallar? No. Me está haciendo encabronar el pinche juego. Ah, no, aparte, encima me baja, güey, por los chescos ese cabrón. No jodas. No seas mamón, güey. Encima me bajó por los chetos ese güey. Ah, no mames. No mames, güey. Esas no se pueden fallar, banda. Esas que estoy fallando no se pueden fallar, güey. Esto es inaceptable, maldita sea. Esto es inaceptable, güey. Esto es inaceptable, señores.
Totalmente inaceptable esto, no puede ser, güey, pura pinche. Tira de tres, no, güey, pero si los fallas, el pedo es que si fallas el tiro de tres, estos güeyes van a meterte un uno, güey, no jodas, güey. Neta que voy a tirar el control, maldita sea. Neta que sí, güey, no puede ser, güey. Ok. Aguanten, aguanten, no mames. Estoy empezando a cabronarme, banda. No puede ser, banda, que esos tiros tan seguros, güey, los falle uno. O sea, no puede ser, maldita sea. Ok. Ay, cabrón, si está complicado esos pinches japoneses, viejo. Okay. Eso, bien, 4-4, venga. Aguanten las carnitas porque se está poniendo cabrón este pedo. Ok. Eso, bueno, 6-4, ya tengo la ventaja. Voy a tratar de tener la mayor ventaja porque si no estos güeyes sí me la dejan caer. Ni pone, sí me la dejan caer, pero bonito, ¿eh? Vámonos. Ok. Eso, 8-6, bien. Ya tengo punto, ya tengo para hacer uno de 3 puntos. Ok, ahorita se las voy a dejar caer, güey, de 3 puntos. Ahí te va, pero 3 puntazos, ándale. Ellos también van a aplicar la misma, seguramente. Pero se la pela porque llevo un punto arriba. Voy un punto arriba. Eso, muy buena. Dice, está todo dar, si eran los juegos, no como los de hoy en día. Juegazo, dice Adrián, tira, pero cuando estés cargado. Cuando vayas a acelerar y tienes que bloquear a Apache, el botón que pisa es un nuevo tiro. Rifa unos Howard Yu, el de gorro azul le tiene miedo. Te tiene medio, sí, güey, me baja. Para meter el de tres, tira cuando el jugador vaya bajando en el salto. Tienes más posibilidades de rotar, ahora le va. Me da miedo, güey, me da miedo. La verdad me da miedo tirar uno de tres puntos, viejo. La neta, sí le sacó. Mira, güey. Ahí está, güey. Me da miedo, güey. Tengo miedo, banda. Tengo miedo. Este maldito juego está tan roto. Está tan roto este juego. Está bien entretenido, güey. Pero sí está roto, banda. Está roto el juego. Eso. 15-12. México ganando sobre Japón. Bien hecho. Ok. 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 Pásala. Eso, buena, 17-12. Vientos, voy bien, me estoy rifando. Como los grandes, chinga. Se voy hasta de espaldas, no jodas. ¿Cómo puedes brincar de espaldas sin darte en la madre? Violando todas las leyes de gravedad, güey, que puedan existir en este mundo. Eso. Se avienta de espaldas ese güey, no me jodas. Dale, dale, güey. Míralo, hijo de una chinga. Ahí tengo uno de tres, viejo. Ahí tengo uno de tres, perro. Trágatela toda con fueguito. Trágatela toda con fueguito y toda la cosa. Okay. Eso, mira. Ah, nomás me mamé. Dice, no temas, ficha, saludos. Esos juegos les faltó que lo revisara el interventor de gobernación. Muy buenos días, mi estimado ficha, Trine Evans. Aquí dejando la maestría de lado para la transmisión, dice Trine Evans. Si entran al centro los tres, escoge a Francia, se meten los tres. Uno de tres, ficha, ya si pierdes te la chupo, dice por ahí Joaquín. El gordo Tony sobornó a Japón para que se dejara perder. Yo creo que sí, viejo. Yo creo que sí. Venga. Vamos contra los alemanes, los güerotes. Vamos contra esos pinches güerotes, guapotes. Esos pinches güerotes nos quieren ganar porque nos ven morenito. Mira, ese güey es güero. Aunque es de México, es güero. Porque se pinta el cabello. Se pinta el cabello ese güey, por eso es güero. Ahí va, pero estamos jugando contra los güeros naturales. Los güeros auténticos, ¿no? Ok, bien, 2-4. Vamos con el de Ixtapalapa, el del gorrito. Su gorrito dice Blink 182. Eso. El gorrito de ese güey de México, en vez de decir Nike o Adidas, dice Blink 182. Ándale. Eso. Dice, ¿dónde lo conseguiste? Está chido. A ver, vámonos por acá. Eso, muy buena. 6-6, güey. A huevo. No me estoy dejando de los güeros. No me estoy dejando de los güeros. Ok. Ay, madre, eso es como faltan. Vámonos. No, güey, me interceptó el pase. No mames, güey. No jodas, viejo.
Me interceptaron el pase, maldita sea. Ah, no, encima me baja, güey, por los chats con este cabrón. Ok, híjole, ya cargué, güey, pero sí les puedo ganar, pero sería algo épico. Ok, no, 8-10, va, segundo tiempo. Segundo tiempo. Dice, ni ficha su gorro, dice la Tracalosa. Ándale, dice la Tracalosa de Monterrey, su gorro. De hecho, en México dice su gorro. Qué show, ficha, que ese juego siempre era de mis favoritos a la salida. Era ese, qué chingón, Alex Tejeda. Sí, exactamente, su gorro no dice, no dice este, no dice Nike, dice la Tracalosa, ¿no? Dice los Sebastianes, ¿no? Su gorro dice los Sebastianes, ¿no? Dice capaz de la sierra su gorro. Ándale, ¿no? Y empieza a cantar, voy en el autobús con rumores, ¿no? Ah, pero joder. ¿Quién no recuerda el duranguense, no? El duranguense que se puso de moda en México por ahí del 2012. Ya me imagino, cabrones, viéndolos ahí bailar duranguense, pues, haciendo, moviendo sus pinches manitas así de lado. Hijo de su madre. Sus pinches güeros, no jodas. No jodas, viejo. No, güey, yo oprimí A, güey. Oprimí A justamente para evitar eso, güey. Justamente para evitar que me bajaran por los chescos, oprimí A. Chéquense cómo es un maldito robo. ¿Eso? Es un maldito robo, banda. Yo estoy oprimiendo A justamente. Justamente estoy oprimiendo A para evitar ese robo. Ya tengo especial, bien. 16 a 8. Ok. No, güey, qué pendejo. Qué pendejo, la acabo de cagar, güey. La acabo de cagar. La acabo de cagar, güey. La acabo de cagar. Ese puto era de 3, no de 2. La acabo de cagar, banda. No, la cagué. Es mi culpa. A menos que meta uno de 3 puntos. Voy a intentar meter uno de 3 puntos. Y si lo hago, me regalan un like. No mames. Regálenme un like, güey. Regálenme un like. No, güey. Regálenme un maldito like, güey. Me acabo de mamar. Me acabo de mamar, viejo. Me acabo de mamar, güey. Me acabo de mamar, güey. Me acabo de mamar, maldito. O sea, 1000 estrellas. No, 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 no seas mamón, güey. Hombre, Julián Carax, viejo. Ay, hijo. Ay, perdón. Estaba yo festejando. No jodas, 1000 estrellas. Julián Carax, tempa tus chocorroles, dice Julián Carax. Hombre, híjole, ¿qué hacemos en ese caso? Pues acaba de regalar 1000 estrellas. Ya hasta me puse nervioso, güey, por eso 1000 estrellas. No jodas. Ya hasta me puse nervioso por eso 1000 estrellas, viejo. No jodas, viejo, 1000 estrellas. No seas mamón, güey. ¿Por qué me regalas tanto, Julián Carax? Gracias, viejo. Híjole, no, güey. Esas 1000 estrellas, güey, le voy a regalar un beso en el nudo de globo por cada estrella, a manera que te deje yo el culo como mandril, güey, rojo, rojo, güey, de tanto pinche beso que te voy a dar en el nudo de globo, hermano. Me cae de más. Oye, gracias, viejo, por esas. No, pues 1000 estrellas, güey, no, muchas gracias, cabrón. Que si fuera yo, te voy a hacer tu skin, ¿no? Te voy a hacer tu skin, güey, te voy a mandar una foto en trusa, viejo. No, vale. No jodas, muchas gracias por esas 1000 estrellas, güey. Me le voy a entregar, ¿no? Me le voy a entregar a este cabrón. Ok, chingues, man, ok. 3 puntos. Hagamos uno de 3. Eso es todo. Me estoy mamando con los de 3 puntos, ¿eh? Neta que sí, viejo. Ok, 9 a 13. Ok, 3 puntos, ya no alcanzo. Segundo tiempo, entrégate ficha. También juega el 2, también está muy chido. Y que quedaba, entraba en la final a la escuela, dice. Por un punto vamos al segundo tiempo. Gracias, viejo. Gracias, 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 hermano, por esas 1000 estrellas. Julián Carax, le agradecemos. Vamos a fijar, ¿no? Ay, chinga, espérame. Ahorita voy a fijar tus estrellas. Aguántame las carnitas. Aguántame las carnes, viejo. Frase de chavorruco. Ok. Ah, no jodas, yo oprimía, güey. Se los juro que oprimía, viejo. No jodas. Ok, bien. Ok. Ah, no mames, güey. Estoy oprimiendo a...
No seas mamón. Se los juro que estaba oprimiendo, ¿ah? Ah, no seas mamón, güey. Encima me bajó ese, güey. Esto está reñido, banda, ¿eh? Esto está reñido. No, no, yo oprimía, güey. Yo oprimía. No mames, güey, les gané. No jodan, viejo. No jodan. Les gané, güey. No jodas, Julián Carax dice: tepa tus chicles por los 50 mil seguidores. Cuando estés mal, no me tienes que mostrar tu calzón como premio. Mandar besos por esa. Saludos. Gracias, viejo. Gracias. No mames, les gané, güey. No sé cómo lo hice. Si la mayor. Me han preguntado, ficha, ¿cómo llegaste a los 50 mil seguidores? Le voy a decir, no sé, la verdad. La mayor parte del tiempo me la pasé diciendo pendejadas y tomando pulque. No lo sé, maldita sea, no lo sé, güey. No jodas, España. Ah, sí, nos quieren dominar otra vez. Ah, no. A ver, estos Españas, nos quieren otra vez. Piensan que estamos ahí en... ¿Eso? Se la van a persinar. Se la van a persinar porque yo aprendí a jugar en el barrio. Yo aprendí a jugar en el barrio, joder. Que no te entre el nervio, mi ficha, no mames, ¿sí? Juega con el Rasten, ¿me cae que sí? Eso, muy buena. Nos quieren ganar, banda. No me voy a dejar, güey. No me voy a dejar que me ganen, güey. Qué buena rola, güey. Qué buena rola, ¿no? Checa, así como para hacer el amor, güey. Qué buena rola, mira. Una cenita romántica. Tú, yo, no sé, piénsalo. Mira, qué buena rola, como para cenita romántica. No mames, güey. A la madre, hijo. Es pinche poder de Super Saiyajin, güey. Ok, tenemos tiempo todavía. ¿Hoy está? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, si le intercepto el balón. Ah, huevo, sabía. Sabía que si lo interceptaba le gana. Ya no le va a dar tiempo, ya no le va a dar tiempo al güey. Ya no le va a dar tiempo. Ah, huevo. Ah, huevo. Gané. 11-10. Pocas veces terminé ese juego. Uf, es muy difícil. Una cena romántica y mil estrellas. Ándale, ¿no? Pinche sopapisa. Dice, te andas zurrando. Sí, gacho, güey, gacho. La neta sí me ando zurrando un leve. La neta sí. Pero yo qué culpa, viejo. Yo qué culpa, mano. ¿Quién me manda a hacer un maldito crack? No lo sé. Ok, 3 puntos. Hijo de su madre, güey. Metió con todo y bolas. Ok. Ok. Oh, no jodas, viejo. Iba yo bien chingón. Ah, no seas mamón, güey. ¿Cómo no va a entrar? ¿Cómo no va a entrar ese? No seas mamón, güey. Tengo que ser uno de 3 puntos. No jodas. Ahí está, 13. 13 a 14. Qué buena rola, ¿no? Buena, buena, buena. Eso. No, no seas mamón, güey. ¿Cómo me van a bajar de ahí? No seas mamón, güey. ¿Cómo me van a bajar, banda? Hijo de su madre. No jodas, viejo. Andan con todos esos españoles. Hijo de su madre, güey. Andan con todos esos cabrones, ¿eh? Hijo de su madre. No puede ser. No puede ser, banda. No puede ser. Saludos, mi buen carnal. Yo estoy chaborruco. Dice, ese juego lo jugaba en las arcades. Saludos desde la alcaldía de Capotzalco, Ciudad de México. Saludos, eres el mejor, sabroso. Qué buen juego. Voy llegando. ¿Cómo se llama el juego? Street Hop. Estuvo chido ese tiempo. Dejaste el cero. Mínimo 4 fichas para acabarlo. Maldita sea. ¿Cómo no vas a entrar? Hola, ficha. Buen día, Charlie Díaz. Charlie Díaz, buen día. Estamos jugando con México. No me culpen. México nunca ha sido una potencia a nivel mundial en el básquetbol. Así que no me culpen, maldita sea. Antes de acusarme, compréndanme. Estoy jugando con México. Nosotros somos buenos en el Pong. En el conquian, somos buenos en las canicas, somos buenos en el box, somos buenos en el trompo, en el yoyo, somos buenos en la uña, somos buenos robando autopartes y por supuesto en nuestra cultura, maldita sea, pero en el básquetbol nunca hemos sido buenos, somos chaparritos y bien simpáticos. Entonces no me culpen, maldita sea, si voy perdiendo con México, no me culpen, güey. O sea, nunca hemos sido campeones a nivel mundial de básquetbol, entonces... No me culpen, maldita sea, ¿va? Es más, güey, me estoy rifando jugando con México. A pesar de ser un equipo... Eso.
¿no? En ningún deporte, de hecho. No, ¿cómo no, güey? En el taekwondo y en el boxy. En el taekwondo y en el boxy, güey. Jump shot. En el taekwondo y en el boxy, hermano. Ahí sí nos la pelan, güey. Eso. En el box, en la caminata también México tiene gran historia. Hijo de su madre. Hijo de su madre, 8 puntos. En la caminata tiene mucha historia México también. Eso, buena, 8-8. Tengo un especial, yo creo que sí les gano. Ok. Ok, buena. Ahí está. Bueno, eso es todo, 11-8. Y se mete la llave ficha, el box está arreglado, eso lo sabemos todos. No, no, bueno, no, no está arreglado. Bueno, no sé, si te refieres al Canelo, pues puede ser que sí. Pero no, 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 en el box siempre los mexicanos han rifado. México, buen tiro de tres en la cantina, en el frontón, ándale. También, ¿en qué otro deporte somos potencia mundial? En los clavados, ¿no? Así que en los clavados y en los dos clavados, tanto en el clavado de... Chingue a su madre, ¿por qué, güey? ¿Por qué, maldita sea? En los clavados, ¿no? También siempre hay medalla olímpica para México. ¿Buena? No, güey, ¿por qué? ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué demonios? No entiendo. ¿Por qué demonios no estoy presionando la...? ¿Por qué demonios ya fallé dos? No, no lo sé, banda. ¿Eso? ¿Por qué demonios ya fallé dos? No lo sé. Ok. Ya fallé dos, güey. He tenido dos ocasiones de... He tenido dos ocasiones, viejo, de poder anotar. Gracias por esos 29 estrellas, Chay Saavedra. Hijo de su madre. Ok. Buena. No, güey, no, ese pinche pelón, güey. ¿Por qué a huevo se quiere lucir ese pinche pelón? A ver, pinche pelón, no te quieras lucir, güey. Pinche pelón se quiere lucir. Además que también los niños triquis, ah, somos profesionales en el levantamiento de caguama. Ese pinche pelón, güey, se quiere lucir a huevo. Cuando le presiono a, güey, no es que lo presione. No, no puede ser. Es Valero. Clavados, box, corrupción, secuestros, feminicidios, México, el número uno, dice Tacocharón. Buenos días, Angélica Villanueva. Saludos, dice. Este es el racquetball. También en México es potencia, dice. En el racquetball. Ahí sí no lo sé. Fíjate, no sabía. Es más, te soy honesto, no sabía ni que existe el racquetball. Soy un maldito ignorante, lo sé. Pero bueno, si Angélica Villanueva dice que México es potencia en el racquetball, yo le creo, maldita sea, yo le creo. Y quien no le crea, nos damos en la madre. Saludos, Angélica. Cuando vayas a encuestar al aire, mándaselo a tu compañero y así te apoya. Dice, saludos, ficha. En la lucha, en la lucha libre, güey. En la lucha libre, maldita sea, y luego de tres puntos. En la lucha libre, es correcto, hermano. Es correcto, hermano. Eso, es correcto, la lucha libre, somos potencia. Ahí sí me la pelan todos, En la lucha libre, sí, no mames, Canek, 100 caras, obviamente Blue Demon, el santo. ¿No? Sí, en la lucha libre, sí. En la lucha libre, sí, no la pelan, güey, quien sea, y en el boxo. O sea, somos buenos para los madrazos, ¿no? El fútbol, el deporte más popular en México, y nunca hemos ganado ni tan siquiera... Ni tan siquiera hemos llegado a semifinales en un mundial, sí, así es la vida, maldita sea. Pero pues a la gente le mama el fútbol, ¿qué podemos decir? A ver, 8, 3 puntos, hasta adentro. Con jueguito y todo. Juego de lucha libre, está el Slam Masters, viejo. No mames, de 3 puntos, güey, no jodas, güey. Estos güeyes sí se maman, güey, se recontramaman. Se recontramaman con puro de 3 puntos, güey, no jodas. No me jodas, hermano. Ok, 13 a 13. No tengo que fallar. No, güey, me agarró en el aire. Me agarró en el aire este cabrón. Ok, 13 a 13. Empatados, no acepto salir. Somos potencia en los youtubers también. Ah, sí, Luisito Comunica, ¿no? Está bien cabrón ese güey. Tricombot de Neo Geo. Hola, Alberto Ajean. Tacocho de Toluca Cap, no maestro de México, es lo más duro del país. Dice, si pudiera estrellas, te daría la constelación del cisne. Gracias.
El cisne, ¿no? El caballero más mamón que puede existir de los caballeros del Zodíaco. Para mí el cisne era el más mamón, güey. El pinche cisne era el más mamón, güey. No me cae mal, güey, pero sí lo veía muy mamón, güey. Como que era el más mamoncito el cisne. No sé ustedes qué opinan, banda. Yo opino que el caballero cisne era el más mamón de todos, mijo. Siempre haciendo... O sea, si era, si es bueno. Es frío, ¿no? Es frío. Ese mío es frío. Se supone que su personalidad es fría. Pero siempre el pinche caballero del Zodíaco más mamón, ¿no? El cisne. Ah, no jodas, viejo, me lo interceptó bien. Ok. Pendejo, ¿por qué no tiras, pinche pelón? Ese pinche pelón, neta que me cae gordo, güey. El pinche pelón de México me cae mal, güey. De cuando tiene que tirar, no tira. Seguramente es este cholo. Seguramente es cholo, güey. Por eso es bien necio. Ya me van ganando, viejo. Te habíamos empatado. Mira. No, pinche. No, güey. Es muy mal elemento ese pelón. Seguramente es cholo. Es muy mal elemento ese güey. Creo que España tiene más beca que sí. Ese pinche pelón es muy mal elemento, viejo. Es muy mal elemento ese pelón. Probablemente es pocho, es cholo. Es bien necesote, güey. En vez de empezar a tirar la canasta, se pone a bailar. Así bien raro, se pone a bailar. Ese pelón, güey, el chaparro este que está hasta... Ese pelón, güey, es muy malo, güey. En vez de meter canasta, se pone a bailar, es tipo cholo. Se pone a bailar cumbia rebajada. En vez de empezar a anotar, no puede ser, maldita sea. Dice, ahí anda el pariente del viejo presidente, jugazo. Me acuerdo que lo quería jugar siempre estaba full. Che, pelón, pendejo, me cae que sí, güey. En vez de tirar, güey, para anotar, se pone a bailar una cumbia alterada. Está cabrón, ¿no? Así como vamos a ganar, maldita sea. Sí, y me dice, tranquilo, homie, no hay problema, homes. Dice, y si le digo algo, me dice, ¿te quieres morir, perra? Sí, así, aparte me amenaza, banda. Me amenaza, güey, aparte si le digo algo el pelón. Dice, ¿qué onda ese? ¿Te quieres...? ¿Qué onda ese vato loco? Me dice. Entonces pues ya no le digo nada mejor, si no me va a reventar. Hijo de... No mames, güey, de 3 puntos estos güeyes. Y ahí va el pinche pelón con suelas, güey. A ver. Ay, vaya, cabrón. Vaya. Ok. Hijo de su madre, 6 a 5. Ahorita los leo. Órale, pinche pelón. Adentro, bien, bien, bien. Tengo oportunidad de ganar. Tengo oportunidad ahorita de hacer 3 puntos. No mames, esos güeyes meten puros de 3, no mames. A ver, cabrón, eso. Buena, buena, homie. Buena, homie. Ok, pinche homie. Mendigo, homie. 11 a 8, voy ganando, va. Eso, bueno. ¡Qué buen juego! Saludos, Ficha. ¿Cómo estás, Gibran? Dice, en Monterrey les dicen pelados, no pelones. Me acuerdo de unos jalones de greñas, mi jefa, la pulpería. Pues también manda para cuando lo vayas a clavar, amigo, no te la sabes. Hazlos más cerca de la raya. Es cholo de monte, ándale. Sí, güey, pinche cholo, güey. Es bien necio, aparte. O sea, le dices, pásala, güey. No quiere, güey. No quiere pasarla. No, güey, ¿por qué? Ay, el otro pendejo ya se le pegó. Ah, no, ¿eso cómo se hace? Eso está bien chido. ¿Eso cómo se hace? No mames, las falla todas. Las falla todas este pinche cholo. Este pinche cholo de monte, dicen por ahí. Eso. Tócala al negrito. Ok. Bueno, 15 a 12, voy ganando por 3. Me van a hacer otro de 3 puntos seguramente. Como es su pinche costumbre. A huevo, sabía que me van a hacer uno de 3. Son los pasados de lanza, güey. Son los pasados de lanza, güey. Me están metiendo puros de 3 puntos, no mames. No, o sea, es mamón. 17, 17. Ok. No jodas. No mames, 17-17, güey, no jodas. Bueno, los dos empatados. Dice, how are you? A, B, un jugador debe estar abajo de la canasta. A, muy bien, A más B. Muy bien, buenos días a todos. Ani Escarre de Hermosa, ¿cómo estás? Aprieta los botones de pase y el tiro al mismo tiempo. Ale, ok, de pase y al mismo A más B.
Ok, va. ¿Te voy a hacer caso? Ahí está, 19-17. Venga, pinche peloncín. Ese güey se avienta de espaldas. Está, el juego no es nada fácil. Yo creo que debe de tener un bug, ¿no? Para poder terminarlo más fácil. El pinche juego no es nada fácil. La neta, no se me hace fácil el juego. Y yo creo que sí hay equipos que tienen más ventajas sobre otros, ¿eh? Porque el equipo de México me está costando bastante. Ok. Eso. Buena. Y más con el pelón, con suelas de hule. Ok. Hijo de su madre, bien, me lo aplicó bonito este güey. Ok. No jodas, viejo. Ah, no sé. No seas mamón, viejo. No, mames, no, güey. Soy un asco, güey. Soy un asco, maldita. Soy un asco, güey. Presionando el pase y disparo al mismo tiempo, dice. Cuando un jugador esté cerca del aro y tú tienes el balón en la parte de entrena de atrás, no puede ser, viejo. No puede ser, banda. Si el juego está difícil, fíjense que se me está haciendo todavía más difícil jugar con México. En serio, se me está haciendo más difícil todavía de lo que es. No sé si es por la formación que maneja. Desmiéntanme si estoy en un error. Pero yo veo que la formación que maneja cada equipo es diferente. En este caso, la formación que tiene México se me hace complicada, se me hace difícil, viejo. La formación que trae México. Aparte están chaparritos. ¿Por qué están más chaparritos que nosotros? Uf, excelente juego, gracias. Ok. Bien, lo bajamos por los chescos. Vámonos solo. Ahora sí, pelón, consuelo azul. Ahora sí, viejo. Aviéntate. Dice, pura música para pecar el pelón. Dice, sí. Pues le... Ah, no seas mamón. No, sí está muy pendejo este pinche pelón. No, sí está muy bueno, mames. O sea, este se supone que no las fallas. Bueno, el pendejo soy yo, va. Pero el pelón no ayuda. Eso, 6-0, bien. Muy bien, esos tres puntos no me debo de emocionar. Porque esos tres puntos en cualquier momento pueden ponerse. Con dos tiros de tres ya prácticamente subes, ¿ve? Prácticamente. No jodas, mira, es lo que les dije. La acabo de cagar. La acabo de cagar a huevo. Ok. Eso. Ah, no seas mamón, güey. ¿Cómo se fallan esos? Esos no se fallan. Uy, 6-6. No seas mamón, 6-6. No, esos. Esos puntos de 6, güey, no se fallan, viejo. Medio tiempo, ficha rifa, tiene uno rock gran pecuario, un pelón hace todos los puntos y se trata de meter la última canasta en los últimos segundos. Si vas ganando, trata de retener y haces tiempo. Pierde tiempo, no solo corras para atacar, órale, va. Sale. Les hago caso. A ver, pinche pelón. Vaya, ya le tengo miedo a ese güey. Se los juro que ya sé que la. Digo, no mames, seguro la va a cagar. Seguro la va a cagar. No mames, de tres puntos, viejo. No me jodas la vida, hermano. Eso. De tres puntos. Estos güeyes anotan muchos de tres puntos, ¿eh? No mames, viejo. Hijo de su madre. Eso, bueno. Buena. Ok. Nada, güey. A huevo. Pasa la pelón. Ok. Eso, 14-12. Tengo uno de tres. Tengo uno de tres puntos. A su madre, güey. Tengo de tres, no hay pedo. Eso. Buena. Voy ganando. Ok, ahora sí, lúcete, cabrón. Eso, 19-14, bien. Ya les gané. Bailo. Gané, maldita sea. Tira de tres, dice Quique Ramírez. El saque inicial, en vez de tratar de ganar, bajalas a su compañero con el botón de pase.
porque altura vas a perder por todos. Ya llegué, papu. ¿Cómo estás, Juan C. Ordóñez, precioso? Este juego está basado según las habilidades de cada nación y su posición en el ranking. En momentos de su creación, quizá no intentaron más realismo con eso. Yo creo que sí. Hijo de su madre. Bueno, Inglaterra. Estamos jugando contra puro güero, ¿no? Contra puro güero estamos jugando. Ok. Ok. Oh, bueno, 4-2. Está chido el escenario. Me mama el escenario. Es un muy buen escenario. Eso. Muy buen escenario. Esos güeyes me maman, güey. ¿Cómo brincan de espalda, no? Ok. Eso. 6-6. Bien. Bien jugado. Hijo, sabía que iba a hacer eso. Lo sabía, maldita sea. No mames, güey. No. No jodas. El fútbol callejero. ¿Cuál es ese? Hay uno que se llama Capcom Sports. No mames, ya me ganaron. No, güey. Encima las fallo. No jodas, viejo. No me mames, güey. Encima las fallo. Vamos a intentar uno de tres. Eso, buena. Primer tiempo, 9-12. Primer tiempo, segundo tiempo, vamos a ver. El de fútbol callejero, el juego preferido de mi hijo. Este juego al final salen unos vatos oscuros que son los jugadores escondidos, güey. Ah, sí, no sabía. Venga. Mira nada más, qué chulada. Jugando con México. Ok. No mames, güey. No mames, güey, lo van a ganar. Chingada madre. Ok. No, güey. ¿Por qué demonios no hizo el hate? Ok. Ahí está, 11-16. No, güey. De todos modos, 11-16 está muy cabrón. Ok. Eso, 13-16, ok, ya no se oye tan feo. Me mame ese pelón que está atrás viendo el juego. Me mame ese pelón que está atrás viendo el juego, güey. Hijo de su madre. 9-3 puntos. Hijo de... Ah, 18-18. Los empaté a fuerza. No me ganaron. No me ganaron. Los empaté. Ojo que no me ganaron. Ya llegó Juan C. Ordóñez. Dice ficha tiempo de traba. ¿Cómo estás, Juan C. Ordóñez? Las estadísticas de México son muy buenas en tiros de tres. Saludos a Ava. Tírale tiros de tres. Ah, muy bien. Tiros de tres. Perfecto, perfecto. Tiros de tres. Entonces va. A ver, vamos a hacer la prueba. Déjenme adelanto con un par de puntos. Ah, sí es cierto, sí, sí es cierto. Ok. 21-20. Ok. Hijo de su madre. Eso, 23-20, muy buena. Es. Ok. Ok. Hijo de su madre, 23-22. Ok, vete para allá. Vámonos. Eso, 25-22. Ya llevo la ventaja. Muy bien, estoy jugando bien. Muy bien. 27-22. Estoy rifándome la banda. Estoy rifándomela, Estoy rifándomela, chingada. Hasta me desconozco, me quedo mal. Uno de tres puntos para todos ustedes, maldita sea. Allá va. Mira nada más. Estoy hasta me desconozco, viejo. Hasta ficha eres tú, ¿no? Así como Walter eres tú. Buena, 22-24. Eso es todo, maldita sea. No mames, estoy imparable, banda. Estoy imparable, viejo. Cuidado, Michael Jordan. Que tu leyenda va a ser opacada por el ficha en el básquetbol. Me cae de madre. Callejero, ¿no? 34-26. Ok, bien. A huevo.
No se les olvide compartir, comentar y tu like, banda chula, vergazo, a huevo. Si quieres que Facebook te notifique en todos los directos, escribe Notify. Es correcto, hermano. Dice, es un buen juego parecido al NBA Street. Es correcto, Ismael Pérez. No conozco cuál es el NBA Street, pero ese está bueno. Dice, no mames, los volteaste. Dice, sí, güey. Sí, la neta ni me la creo, hermano. Ni me la creo, viejo. Ni me la creo. Hijo. Vamos por uno de tres. Venga, su madre. Vamos contra Taiwán. Yo no sabía que Taiwán fuera bueno en el básquetbol, güey. Como para qué final. No, jodas. No jodas, viejo. Uy, 3 a 4. Ok. Ahí está, 5 a 4. Tengo tiempo de empatar, sí. Gracias por esas estrellas. ¿Quién nos regaló estrellas? Oh, no puede ser. Gracias por esas 100 estrellas. Cuenca George nos regala nada más y nada menos que 100 estrellas, viejo. A la madre, 8 a 6. 100 estrellas nos regala el bro. Hijo, 6 segundos. No seas mamón, güey. Pinche pelón, güey. Encima la fallas, cabrón. Metes de 3 puntos. Mete de 3 puntos y falla los de 2. No puede ser. Taiwán es muy bueno tirando de 3. Te va a traer con. No mames, güey. Anda a la esquina de arriba y lanza de 3. Dales tortillas al equipo. Eres pelón de México. Sí, que es. Ha fallado, sí. Encima la falla. Segundo tiempo contra Taiwán. Nos están diciendo que no, que se las vamos a pelar, que a la salida vamos a ver. Que a ver si muchos huevos, que no estás en tu tierra, mexicano. Son muy buenas. Nos están faltando el respeto a Taiwán. Obviamente en su lenguaje. Obviamente en su lenguaje nos está en su lengua, en su idioma, nos está faltando el respeto. Vamos, turno de 3. Me lo interceptó este cabrón. Hijo de su madre, no, te mamé. Creo que no era de 3. Creo que lo mejor era hacer eso. Eso era lo mejor. Creo que de 3 no, güey, me estoy excediendo. Ok, hijo de su madre. Voy por uno de 3, chingue su madre, me arriesgo. Vamos por uno de 3, chingue su madre. Ok, no, güey. Ok, buena. Buena, eso, 14-16. Ya no tengo oportunidad, pero lo pelearía hasta el final, maldita sea. 14-18, híjole, yo digo, ya tengo uno de 3. Hijo de su madre, güey. Y se deja de jugar con ese pelón. ¿Qué dices? No hablo paz, dacataca, juegazo, juegazazazo. Mentémosle la madre a los de Taiwán, me cae que sí, banda. Me cae que sí. Vamos por el tercer cuarto. Ahí está México. Mira, ya le ganó. Ah, falta Estados Unidos, güey. Falta Estados Unidos y Taiwán. Muy buena. Mira, ¿habías visto a México? Habías visto tres. Ajá, en tiros de 3 puntos. México tiene muy buena estadística. En defensa buena, en velocidad buena. Digamos que en tiros de 3 puntos es lo fuerte. Ve, güey, Taiwán tiene 3 puntos a lo bestia, viejo. O sea, puros pinches tiros de 3 puntos Taiwán. Ok, no. Ok, pásala. Al pelón con suela, Julie. Eso, buena. Tiene muy buena estadística México en tiros de 3, ¿no? Ok. Hijo, 3, ¿no? Yo también, güey. Ok. Buena, 4-3, bien. Me mama ese güey que está de animador así, hablando por micrófono. Eso, 6 a 3, ya voy ganando. Ya voy ganando. No mames, güey, puro de 3 puntos estos cabrones, viejo. Yo también, mira. Ok. Eso, buena, 6 a 8. Voy a meterles uno de 3 puntos en este momento, que se pendeje. Ahí está, se los dije. 3 puntos, 11 a 6. A huevo. Me la están persinando los taiwaneses.
Nada más escucho que me dicen, pero no les entiendo. Le digo, yo no hablar tacataca, bro. Ahí está, muy buena. Tienes que ir a la esquina de arriba en ataque y lanzar de 3 puntos. Dice que lleguen papas fritas. Quique Ramón, ve a la esquina de arriba de 3. México es potencia en karate en bar. Dice, me temo de la madre los de Taiwán. Hay uno de fútbol con ese mismo monitor gráfico que también se ve bueno. 3 puntos, vato loco, ¿sí? Venga, vato loco. El pelón efectivamente anotó 3 puntos y dijo, vato loco. Ah, no seas mamón, güey. ¿Cómo vas a agarrar esa? Ahora, no seas mamones, güey. Esas mamadas, me creo que no van. No van esas mamadas, gente. Esos pinches puntos que... Ahí está. Okay. Sí. Me arriesgo por uno de 3. Venga, me arriesgo. Eso. 15-14, voy ganando. Sigo manteniendo la ventaja. Eso. 17-14, 3 puntos de diferencia. Voy bien, bien, pelón. Hasta que te estás poniendo las pilas, cabrón. Ah, no mames, güey. Ya tenía todo. ¿Cómo me va a bajar, güey? ¿Cómo me va a bajar? Ok. Eso. 19-14. Voy bien. Le voy a meter 3 puntos y van a mamar. 3 puntos. 3 puntos. Ah, no importa. Yo también puedo, mira. Toma la pinche. Ahí está, el pelón con suelas de una de 3 puntos. 5 de diferencia, pero si me mete a huevo. Sabía que iban a hacer esas mamadas. Okay. Eso, muy buena. 20-22. Lo sabía, maldita sea. Lo sabía. Dice, saludos Fiche y a toda la banda gamer también. Los tiros de 3 puntos tienen su truco en la zona de afuera. Busca esa área. Está casi esquinada. Recordando viejos tiempos de la niñez, los dos están a punto. El único juego donde considero que te puedo poner una rastriza por aquí. Ahora le va, cuando quieras. Le damos. Ok. Ok. Buena. Voy contra Estados Unidos. Puro pinche negrote bien guapote. Puro pinche negrote reatudo. Contra Estados Unidos, viejo. No sé, viejo. Me siento tan débil en el básquetbol contra Estados Unidos, maldita sea. Me siento tan débil, güey. Maldita sea. Me siento tan débil contra Estados Unidos. Mis tenis dicen Nike y sus tenis dicen Nike. Mis tenis dicen Adidas. Ojo, que mis tenis dicen Adidas y sus tenis dicen Adidas. No puede ser. No puede ser. El güey del gorrito, este güey que tiene el balón del gorrito, su gorrito dice la Tracalosa de Monterrey y su gorrito de esos güeyes dice Nike. Mi gorrito dice, los Sebastianes. Y sus gorros dicen Nike. No puede ser. Pero mira, aún así me estoy defendiendo, maldito sea. Aún así me estoy defendiendo. Como los grandes. Ah, no puede ser. Está re grandote ese güey. No, me ganó aparte, güey. Ya le había sacado el balón y aparte me gana. Ok, ok. No, güey. No sé, mejor. Hijo de su madre, sabía. 8-10, primer tiempo. Primer tiempo. Dice, puro bien rentado, reatudo, sí, verga, carajo. Dice, mis tenis se le cayó la suela cuando los quise clavar. Ándale. Me cae, puras Panam. Ándale, puras Panam. Es güey, tiene Nike, yo tengo Panam. Mis tenis dicen ardidas, ándale. Sí, sí, sí. A ver, ok. Oh, hijo de su madre, no puede ser. 6-12, voy a rebufarme uno de 3 puntos. Híjole, no, güey. No mames, el pinche cachetadón que me puso. Me bajó bien chido ese güey por los chescos. Pinche cachetadón que me puso. Me bajó por los chescos ese pinche morenazo de fuego. Venga, chaparro. Ah, no mames, espérame. Venga, chaparro, que no, no. Pelón contra pelón. Ok, pinches pelones. Híjole, me están sacando la shusha, pero de una manera brutal, ¿eh? Ok, vámonos. Eso. 10-16, híjole, no, güey, ya está cabrón. Está cabrón, ese güey está bien chaparro, ¿no? Me mama el pelón de México. Ahí está, miren, ahí está AMLO, güey. Ahí está el viejito, mira. Ahí está el de corbata. Ahí está el viejito, el que necesita de algodón, ¿no? Se parece. Ahí va, a ver. No, seas mamón, güey.
No, párate. A su madre. Qué juegazo, pinche mandingo. Me cae que sí, puro mandingo, estos cabrones. Bang Bros. Haz de cuenta que estás viendo un match. Estás viendo un match entre Bang Bros y Sex-Mex Divas, ¿no? Bang Bros contra Sex-Mex Divas, ¿no? Sí, 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 definitivamente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. A ver, diciendo que el béisbol le partió a la madre. Ajá, ese pinche anciano loco anda buscando aportaciones. Dice, bueno, mira mi ficha de frente, esquinado también. Ah, va. Ok. A ver, venga. Dice, va, oca chingar. Ok, venga. Eso. 2-2. Venga. 2-2. Ok. Hijo de su. Ah, maldita sea. Venga. Ok. Eso, chaparro. Buena por el chaparro. Ándale. Dice Danate Paola contra Alexis Texas. Me cae que sí. Está huevo, 3 puntos, cabrón. Eso es todo, viejo. Ok, okay. Bueno. Ok, vámonos. Bueno, 9-8, 26 segundos. Yo creo que sí ganó. Yo creo que sí ganó. Ok, 9-11. Voy a hacer tiempo. Voy a hacer tiempo. Voy a hacer tiempo. Ahora sí. Listo. Bueno, ya no les alcanza el tiempo, ¿o sí? Falta que metan de 3. Ah, huevo. Ya no les alcanzó el tiempo. ¿Y Califa dónde queda? Dice, venga, pinche pelón. Métela, pinche pelón. Ese 3 me gustó más que la verga de mi compañero. Esperaba que lo dije. Dice, pinche peje está en todos lados. Dice, equipo usas de puros chamacos de Harvard y de México puros chamacos. Ándale. Sí, puro morro de escuela de paga contra puro del CONALEP, ¿no? Probablemente los 3 participantes del equipo de México sean papás jóvenes. Probablemente fueron papás en el CONALEP, ¿no? Probablemente, ¿no? Ya sean padres a sus 17 años. A ver. ¿Y cuál es la razón? CONALEP. CONALEP es la razón. Ah, venga. Venga, chaparro. Buena, chaparro. Bien chaparrote, ¿no? Bien chaparro y pelón. Todo un pocho, todo un cholo. Te dice, venga, homie. Si te quieres morir ese. Ah, venga. Así les dice, güey. Dice, ¿te quieres morir ese? Eso, 18-15. 3 puntos de diferencia. Tengo para cargar especial. Ok. Tengo para ganar. O sea, si no gano es por pendejo, la neta. Tengo para ganar. Tengo para ganar. 20-17, ya cargué. Yo creo que las cosas se me están dando en este match. Si no gano es porque de plano voy a cagarla de una manera brutal. 20-19. Hacemos un poco de tiempo. Ok. Listo, 3 puntos. Perfecto, 23-19. Tengo oportunidad de ganar, banda. Si no gano es por güey. Ok. Ok, bien, 12 segundos. Tengo que anotar otro para conseguir seguir la diferencia. Venga. Venga, con el pelón consuelas, Yule. No jodas. Ah, no jodas. 23-21. Gano, maldita sea. Gano, maldita sea. Felicidades y que viva México, maldita sea. Muy bien, señor. Complicado el juego. Complicado el juego, señores. Este juego que se llama Strip Hop, de verdad que es un juego nada fácil. Pero eso no es todo, banda. Yo les invito a jugar este juego también. Este juego a continuación, que es de deportes, mucha gente lo jugó y mucha gente se va a acordar de este juego. No soy un pro en este juego, sinceramente no soy pro, pero voy a hacerle el intento por jugarlo. Este juego yo no lo jugué, sé que hay banda que lo juega muy bien. ¿De cuál estamos jugando? Bueno, estamos hablando de este juego. Dame oportunidad de ponerlo listo. A ver si se acuerdan qué juego es. Ahí se lo... A ver, chequen el intro. Yo creo que la banda sí se va a acordar qué juego es, porque seguramente lo jugaron. Estoy seguro que lo jugaron. Igual de Data East. Igual de Data East. ¿Se acuerdan de este juego? También es muy bueno. ¿Se acuerdan?
la más, qué buen juego. Qué buen juego, ¿no? Definitivamente. ¿Se acuerdan de este juego? Los leo. Es muy parecido ese juego de la mera mermelada. Está pro, bro, es el mejor bonus. Dice, hay uno caballejero. ¿Qué onda, mi ficha? Sé que jugarás. Estamos jugando Windjammers y Street Fighter. Me robaba toda la lana. A la vez, chinga tu madre, no mames, estoy llorando de recordar. Ficha de cena de la banda Juárez México. Vamos a darle este juego. Si quieren quedarse, quédense un ratito más. Este juego mucha gente no lo jugó, no lo conoció. Yo, sinceramente, yo lo vi en un pueblito. En un pueblito yo lo vi y no me tocó verlo en las arcades. Yo me acuerdo que sí lo vi en un pueblito. Me acuerdo que estaba ahí puesto. Y me acuerdo que sí está bastante entretenido. Vamos a jugarlo. Windjammers. Y vamos a configurar a continuación. A ver qué les parece, ¿va? Ok. Vamos a configurar. En este momento vamos a configurar. Ok. No soy un pro, maldita sea. No soy un pro. Pero voy a hacer el intento por jugarlo de una manera bien. ¿Sale? Ahí les voy. Venga. ¿Cómo se llama el juego? Windjammers, viejo. Windjammers. Pensé que era Old Roll para la intro. Windjammers, muy bueno. Sencillo, pero divertido. Con una ficha lo ganaba en Francia y Taiwán. Son los más rápidos. Dice, lo jugué en la serie Sierra de Veracruz. Recuerdo que traía la pata bien reseca. Dice, no sé, incluso hay torneos internacionales en esta moradita. A ver, para allá te vas. Con el botón te deslizas. Ok. Bien, son dos botones nada más, qué chingón. Mi cerebro no podría con cuatro. Ah, ese es especial, ¿no? Ok. Ok, bien, 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 lo avientas para los lados. Está bien, interesante, muy interesante. Una Duguet. Ah, mira, se hacen a Duguets. Vamos a ponerlo en español. ¿Qué les parece si lo ponemos en español? ¿Qué les parece si lo ponemos en español? Corea. Ah, no, joda. No, pues no. No, no. Corea. No, no sé qué. Mejor no hago nada. Ya me dio miedo esta madre. Buena. Pues listo. Vamos a darle. A ver qué nos va. Fatal Fury. Dice, juega Fatal Fury. Ya lo hemos jugado muchas veces, Fatal Fury. Contra computadora, pues sí. A ver, ¿a quién escogemos? A ver, vamos a escoger a Japón. ¿O a quién? A ver, ¿a quién escogemos? Pues no sé, güey, escogemos a Japón, a la Bonra. Ese juego luego en los pueblitos, había cada juego chido, me cae que sí. Yo lo jugué en los arcades, jugaba Fatal Fury. Que recuerdo, yo todavía lo sigo jugando con mi sobrino y le gusta jugarlo. Jaja, ja, mamá, este chido, ¿sí? Listo, a ver. Ok. Váyanme diciendo, porque estoy bien pendejo, ¿eh? Ok. Ok. Ah, no, joder, no, sí estoy bien pendejo, tengo que... Ok. Ok. No, si estoy bien pendejo. No, si estoy bien, güey. A ver, ¿con cuál se tira? Ok. Uy, güey. Ok. No, si estoy bien pendejo. Sí, estoy bien pendejo, la neta. No, no, no. Están chicas, hay chicas en bikini. Round 1, perdido, ¿sí? Ok. Ah, ok, se lo lanzo. Ok. No, si estoy bien pendejo, a ver. No, ¿qué hice, güey? ¿Por qué se lo lanzo así? Eso, buena. Tengo que agarrarle la onda lo más rápido que pueda. Ok. Ok, ¿qué? Ah, ok, no debo de dejarla caer. Ok. No puede ser, maldita sea. Yo lo jugué en San Ángel de los 80s. Juega al Speedmaster, algo así. Ya lo jugamos. Ya lo hemos jugado muchas veces. A ver, cabrón. Ya hemos jugado Speedmaster muchas veces. Toque, ok. Ok, va. No, pinche juego. Hecho es para bajarte la lana, ¿no? Ok, venga. Venga, a ver. Ok, ¿qué va a hacer ese güey? No mames, güey, no jodas. No, ¿qué estoy haciendo? Ok. Ok.
Ok. Ok, no, güey. Ah, oh, no puede ser. Ok, no. Me pegó por la espalda esa madre, ¿no? No jodas, escoge a Rugal, me cae. Sí, 30 estrellas. Saludos, ficha. Qué bueno que decidiste jugar esta madre. A mí se me hacía difícil. A mí también. A mí también, güey. No jodas, viejo. Yo creo que ha de haber truco para jugarla. Pero pues deja nomás. No mames, güey. 30 estrellas. No se la tire recta. No puede ser. No, no, es que yo no la tiro. Ok. 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 Eso, 3 puntos. Pues viejo, yo la verdad no lo jugué. Ahora qué pedo, se supone que la agarré, güey. 3 a 3, 1, 2, ok. No mames, güey. No la tire recta. Ambos juegos eran tragamonedas. ¿Cuál es ese juego? Windjammer se llama. Se llama Windjammer, pero lo vamos a estar jugando. Lo vamos a practicar. Yo la verdad no lo jugué, yo lo vi en un pueblito. Esos pueblitos que no das nada, ni un peso. Me acuerdo que estaba a la orilla de la carretera y vi este juego y había güeyes de ahí que lo jugaban bien chingón. Dije, ay, güey, no mames, ¿cómo le hacen, güey? Pero yo la verdad no tuve la oportunidad de jugarlo en su tiempo. Es más, ni lo jugué, la neta. Por eso me están dando mi reatiza. Ok. 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 Buena, 0 a 8. Es más equilibrado en velocidad y poder. Dice, agarra el italiano, retáchalo en las paredes, tío Ficha. Y depende de la intensidad del pulsar el botón. Ok, ven, va, depende de la intensidad del pulsar. Ok. Ok. Dale. Ok. Ok, se cae. Ok, lo... No, güey. Hazle a Duken. A Duken. Ok. Ok. Bravo. Hijo de su madre. Bravo, dice. No, sí. Complicado el juego, ¿no? ¿Alguien de ustedes lo jugó? ¿Alguien de ustedes lo jugó, banda? La neta, porque... Para que... Digo... Vamos a estarlo jugando. Voy a aprender a jugarlo, se los prometo. Ahorita estoy bien, pendejo. Pero voy a aprender a jugarlo. Me cae que sí. ¿Cuál se cae? No la agarras, güey. Pues no, es que no, güey. No, no, no. A ver. Ok, dependiendo la intensidad del botón. Es como lo tiras. Ok, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Venga. Eso, bien, bien, voy ganando. Medio le estoy agarrando la onda. Ok, 3, bien. 3 a 3. ¡Bravo! Buena. 6 a 3. Ok, gané el primer set. Buena. Ok. 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 Ah, no jodas. Me había quedado parado. Ok. ¿Qué pedo? Ahí tengo que agarrarla, ¿no? Ok. Ok, ¿qué va a hacer? ¡Bravo! Ok. Final. Vamos 1-1, ¿no? Eso, buena. No, pendejo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, maldita sea? No, ¿qué acabas de hacer? Ok. 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 No. Está complicado el juego, vamos a echarnos uno último. Está complicado el juego, no mames. No lo había probado nunca. Es la primera vez que lo estoy jugando. Está complicado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Dice, Ficha hermoso, ¿cómo estás? Firu Fiesta.
Ficha, eres la chica que lanza discos. Que no te esperes mucho, pierde fuerza. Yo lo jugué muy poco, pero me bajaba las tortillas en corto. Sí, sí, se ve que es tragafichas esta madre. Ok, buena. Buena, buena, buena. Debe de haber un truco. En todos los juegos de este tiempo había un truco. Obviamente debe de haber un truco. En todos estos juegos los hay. Lo voy a descubrir. Ah, no seas pendejo, güey. Como me voy. Como pinche perro siguiendo una pelota, ¿no? Eso. Como cuando ves un tulo en el antro, ¿no? Ah, no puede ser. 11-3. Gané, ¿no? Ok. No me imagino el máximo nivel. No, yo tampoco, viejo. Ha de ser un dolor de huevos. Ay, el máximo nivel. Yo creo que ha de ser un dolor de huevos, viejo. Ok. 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 Ok, yo creo que ha de ser un dolor de huevos el máximo nivel, hermano. Te lo juro. Ok, bien. Buena. Buena, buena. Atento a la cancha. Los puntos varían en cada cancha. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, Sebastián. Gracias por escribir Notify, Tony. Ario Van. Ahí folla me dice. Gané, viejo. Gané. Ya pude ganar por fin. Por fin pude ganar un match. Vamos con Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos siempre ponen en los deportes a un morenazo de fuego, güey? ¿Por qué no ponen a un güero en clenque? Siempre tienen que poner a un morenazo de fuego en Estados Unidos. Siempre ponen a un morenazo de fuego. Ok, buena, güey. Buena. Ah, mira, ahí también rebotan. Buena. Buena, buena. Parece que le estoy agarrando la onda. Parece que le estoy agarrando la onda. No puedo creerlo, a ver. Ok, buena. Dice, ahí fue, a ver, no tengo memoria de haber jugado ese juego, pero se ve acá, no, sí, Diego, se ve bien, Diego. Raúl Vera, ¿cómo se llama este juego? Will Jammers, ay, espérame, por estar, no puedes, perdón, ahorita los leo, es que de no puedes estar, este. Ok. 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 Ah, buena. Buena, buena, buena. Ok. Buena. Una a una. Una a una. Buena. Ok. Eso. Hijo de su madre, viejo. Ah, no puede ser. Complicado el juego. Lo vamos a jugar en otra ocasión. Solo quería que lo vieran. Soy un asco, pero lo vamos a jugar en otra ocasión este juego. En mis ratos libres lo voy a empezar a practicar a ver qué tal. Los disparos salen más rápido. Entre más rápido aprietes el frisbee. Va, todos esos puntos que me están diciendo yo creo que son importantes para poder llegar a jugar bien este juego. Se llama Windjammers. Lo vamos a tener aquí en la última ficha próximamente. Espero nos acompañen. Este juego yo creo que es sacafichas al 100%. Yo la verdad, como les comentaba, no tuve la oportunidad de jugarlo mucho en las arcades. Pero es bastante interesante. Yo recuerdo que lo vi en un pueblito. Me acuerdo de esos viajes familiares que haces y de repente llegas a un pueblo. Y como todo niño de los 90s, no sé ustedes, era yo de esos niños que cuando iba yo a ver a mi abuela, cuando iba yo a casa de mis tíos, cuando ibas así al pueblo de tus papás, pues era yo de esos niños que buscaban las maquinitas. Y a veces en los pueblos había unas joyitas ahí que no llegaban mucho o que no las veías en la ciudad. En este caso, este juego es Windjammers. Este juego yo lo jugué en un pueblito, me acuerdo, una joya bonita. Y pues me dio mucha nostalgia verlo después en el catálogo de la Neo Geo. Espero ustedes también puedan jugarlo, espero puedan practicarlo. Lo voy a estar practicando cuando gusten. Y si tienen unas retas de este juego, yo las paso. Sería interesante ver cómo se juega a nivel competitivo este juego. ¿Cómo andas? No he cogido ficha, ¿cómo le gano Mega Rugal? Dice, ah, era cierto, los 90, es correcto. Bueno, señores,
Esta ha sido una emisión más de La Última Ficha. Yo les agradezco haber estado conmigo. Les agradezco a toda la banda que nos dio estrellas. Les agradezco a la banda que comparte, a la banda que comenta, a la banda que reacciona. Muchas gracias. En Encatenor sí existía, dice, cuando te veía raro los morros de ahí, de que del pueblito, dice, ándale, sí, sí, te veían raro porque no eras de ahí, hasta te querían reventar, ¿no? Sí. Casualmente ambos juegos, Tragamoneda, los desarrolló con la misma compañía, es correcto, Paco DC. Ese juego me mamaba, está buenísimo, Tlacuache Error. Sí, vamos a jugarlo, bro. Ahí cuando gustes, hermano, ahí estamos a la orden. Señores, no me queda más que decirles gracias por habernos acompañado hoy en la mañana. Un ratito estar jugando, una hora y media máximo. Y pues nada, recuerden, señores, que somos la última generación de los arcades. Somos la última generación que va a jugar estos juegos. Y somos la última generación que le tocó ver a los arcades en plenitud. Somos la última generación que nos tocó entrar a un salón lleno de juegos diferentes, variados y de todo y para todos. Entonces, pues conservemos esa esencia. Recuerden que debemos de conservar esa esencia. Y si en algo yo puedo aportar, aunque sea un poco de mi tiempo, una hora, hora y media más que pueda, dos horas en la noche, pues lo hago con mucho gusto. Cuídense, cabrones, y de verdad que nos estamos viendo. Si no, streameo al rato, seguro que mañana sí los veo. Cuídense, señores, que Dios me los bendiga, que tengan un muy buen día, disfruten a su familia. ¿Sale? Hasta luego. Bye.